¡Cuba, que viva Cuba! Cuando Fidel Castro entró a La Habana en 1959, a su lado tenía a los comandantes Camilo Cienfuegos y Huber Matos. Ninguno de los dos lo acompañó durante mucho tiempo. Camilo murió en circunstancias misteriosas, en octubre de ese año. Poco después, Matos fue condenado a 20 años de cárcel por sedición, luego que denunció la penetración comunista, en el ejército y en el gobierno. Según la versión oficial, Cienfuegos murió en un accidente aéreo sobre el mar, pero nunca fueron hallados sus restos ni los del avión. En su libro Cómo llegó la noche, Matos da una versión diferente. Él explicó que Castro quería desembarazarse de Camilo y sustituirlo como jefe del ejército, pero tenía miedo a hacerlo por su arraigo popular. Según Matos, en una ocasión Castro le dijo: Camilo es un hombre bueno, simpático, con un imán para ganarse a la gente, pero no es el hombre para ser jefe del ejército. Es desordenado y bohemio. Con él nunca vamos a tener un verdadero Estado Mayor. Sin embargo, no lo podemos cambiar, sus méritos y su ascendencia sobre la tropa y los civiles son un impedimento serio. Matos aseguró también que Raúl Castro no soportaba la vida bohemia de Camilo, ni su popularidad, pues pensaba que amenazaba su segundo puesto en la jerarquía. Cuando Matos renunció a su cargo de jefe del ejército de la provincia de Camagüey, Fidel Castro envió a Camilo Cienfuegos a arrestarlo, acusándolo de sedición. Pero según su versión, Camilo compartía sus temores sobre la penetración comunista, y cuando lo detuvieron se ofreció a organizar su fuga, para evitar que fuera fusilado. De creer esta versión, no es descartable que los hermanos Castro estuvieran al tanto y lo consideraran una traición. A los Castro les preocupaba lo que Camilo podría decir en el juicio que se le preparaba a Matos, pues, según cuenta en su libro, Cienfuegos le había dicho a Fidel que ese juicio era una metedura de pata. En su libro, Matos llega a la conclusión de que Castro envió a Camilo a detenerle para provocar un enfrentamiento armado entre los dos hombres y salir de dos comandantes incómodos, con los mismos tiros. Por ello Matos dijo que, cuando fueron a arrestarlo, le ordenó a sus tropas que no dispararan. En parte, esta versión fue corroborada por Juan Horta, un ex secretario de Fidel Castro. Horta dijo, en una entrevista, que estuvo presente cuando Raúl Castro y Ernesto Guevara le informaron a Fidel que Camilo se oponía a realizar cambios estructurales en el ejército. Según esa fuente, la respuesta fue que ese plan se haría a cualquier costo y ni 100 Camilos podrían oponerse. En el próximo material abordaremos algunos elementos de los hechos de la supuesta desaparición de Camilo Cienfuegos. Para conocer más de la historia que algunos quieren ocultar, puedes suscribirte a este canal y conocer un punto de vista diferente al del oficialismo.